Amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a ver las mejores y también peores jugadas de cuchillo en CSGO. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver cómo se dio el año pasado. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Todo lo que vais a ver sucedió en el año 2021. Tantos los mejores como los peores momentos a cuchillo de todo el competitivo. Ya os puedo adelantar que este año los jugadores han sido muy traviesos, así que vamos a disfrutar de las mejores jugadas, chicos y chicas, como esa de Safi, que lo hace increíble, priorizando el que está más lejos. Y ya a Lucky le deja un perfilado de 10. Vamos a ver aquí Bolts. Creo que va a ser acuchillado, de hecho, por Simple. No le ha visto. O a lo mejor le ha visto y le ha dicho, bueno, Simple, ya que estás aquí, por favor, hazme el delineado. La madre que me parió, tío. En fin, vamos a ver. ¿What? Dicen acuchillando a su compañero. Bueno, situación de 3 para 3. Vamos a ver exactamente lo que ha pasado. Tapsen, como veis, está a poco de vida. Y Tizian, que lo que estaba haciendo básicamente es pues ver si alguien asomaba por medio, acuchilla a su compañero Tapsen, que lo único que quería hacer era pasar. Yo creo que mal Tapsen. Tizian está diciendo, pero compañero, ¿qué acabas de hacer? Por favor. Sigamos viendo. Sepa, aquí escondidito. Y lo siento mucho, pero Simple tiene, chicos y chicas, algo que decir y consigue acabar con él. Esto va a acabar mal. Vosotros lo sabéis, ¿no? Está clarísimo. Estaba muy, muy claro que esto iba a acabar horrible. Bueno, al menos Dexter se lleva a alguien y consigue la Galil. Pero ojo, mira, se la va a llevar a RT. No, no, no se la lleva, aquí lo consigue, lo consigue. De hecho, esquiva el disparo de AWP y se pone a dispararle los brasileños. Ojito, ojito a la toxicidad de ART, el mayor psicópata que ha habido. Le tira un humo, le tira todo. Poca humildad aquí, ¿Vale? ¿Qué ha pasado? Intento de cuchillo de Taric. Y he visto como alguien intentándose suicidar. O no sé qué he visto ahí. No ha sido el mejor momento, la verdad. Stanislao diciendo, pero qué mierdas acaba de pasar. Vale. Tenemos aquí a Magic, se va a suicidar. Bueno, si le van a cuchillar, tiene que pasar algo aquí, ¿vale? Va a ser algo de que van a defusar y le van a cuchillar a Kicker. Device, sácalo a pasear. Ahí lo tenemos. Device mata primero, que es Sanji. Y James, ay, 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 James no lo consigas, James no lo consigue. Tenía miedo de que acuchillara Sipex a Device, Ojito. Y la cuchilla, ¿no? Hostia, Brocky. Hostias, se acaba de romper la muñeca para hacer eso, Se acaba de literalmente romper la muñeca para hacer eso. Bueno, Boomich acabando con Nafani. La rotación no era la mejor de la historia, ya sabido. Fijaros, Pumba, pumba. Y bueno, y encima la bomba, El jugador de Gambit diciendo, no puede haber pasado esto. Cabrón, esto fue en el Major, si no me equivoco. No fue en Estocolmo, sí. Vamos a ver. Dupri con el primero. Está en el humo. Y dice, te espero aquí. O sea, en la cabeza de Dupri. Ojito. Vale, se ha perdido, ya no. Y Dupri. No puede ser. No puede ser. Dupri, la tenías de cara. La tenías de cara, tío. Mamá. Sigamos viendo. Bueno, esto es una carnicería. Esto es una carnicería. Si hay alguien haciendo esto, chicos y chicas, ya sabéis cómo va a pasar. O sea, cómo va a acabar, disculpad. En carnicería. Es las posiciones más rotas que hay en el juego, diría yo. Cuchillo. ART, tasea perfecto.
Este cuchillo tiene poco. Tiene que pasar algo ahora, ¿no? O este le ha metido un clip extra. No me jodas, ¿eh? No, 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 no. Son unos trolls. Los cabrones estos son unos trolls. Como haya un cuchillo después de esto, es la ronda más a disrespect que he visto en mi vida, ¿eh? Vale, y mata el primero. Vale, simple está diciendo, oye, que nos está taseando todo el equipo. Se van a cagar. Perfecto. O sea, lo que acaba de hacer simple es el orgullo, ¿no? Recuperar el orgullo que ha perdido tras dos taseos. Ah, que hay otra encima. Hostias, hostias, hostias. 18 años tiene Bit. 18 años tiene Bit y fíjate lo que está haciendo. Creo que tiene 18, ¿no? Mira, se está descojonando y diciendo... Estos han empezado la guerra del guarreo, ¿no? Es como cuando el equipo enemigo coge Negev y después tú la coges. En plan, oye, no vas a ser el único. Has abierto la veda. Aquí simple descojonándose. Diciendo, a ver si se les ocurre intentarnos trasear de nuevo. Con el orgullo que tiene el cabrón. Ah, que hay más encima. Y a Pepe Bison. Es que es un psicópata de los cojones, ¿eh? Y bueno, Cacerato a cuchilla, pero... Vale, es la mayor rivalidad que he visto en mi vida. Literalmente la mayor rivalidad que he visto en mi vida en cuanto a ser un guarro. Eso no estaba planeado. Eso no estaba planeado para nada. De hecho, Hampu está cojonándose. Vamos a ver. Yo creo que simple le va a meter el flick de su vida. No, no le va a meter el flick. No, la cuchilló. Ay, 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 ay. Vale, ahí saben que está. Tío. Es que... ¡Buah! No lo puede. O sea, son unos rencorosos, ¿eh? Los jugadores de Counter-Strike. O sea, son unos rencorosos de la hostia. Vale. Tira el humo. ¿Sabes qué es lo que pasa? Floppy tiene que morir, ¿no? ¡Ay, lo tenemos! ¡Qué bien jugado por Mantu, tío! ¡Qué bien jugado por Mantu! Pierde la ronda, pero no ha sido nada, nada mal jugado. Hostias, tío, este año ha sido una locura, ¿eh? Es que llevamos poquito más de la mitad del vídeo. Quiero ver cómo lo ha hecho. O sea, realmente, vale, Alexi B aquí muere, ha fallado, vale, las cosas como son, aunque estaba un toque. Y aquí Mantu diciendo, bueno, que están plantando en mi cara. Floppy, por favor, fuera de aquí. Claro, Floppy no puede hacer absolutamente nada. Pero al menos consiguió ganar la ronda. Vale. Oye, Mopoz, por favor, que acabe bien para el jugador español. Solo pido eso. Ahí está. No puede ser. Ha acabado bien, menos mal. Ha acabado bien. Tenía miedo. Death. La misma cara de siempre, cabrón. Pase lo que pase. Vale. Le van a acuchillar. Vale, ¿no? Uy, perfecto. Uy, perfecto. ¡Ay! Lo consigue. ¡No! ¡Coge la arma! ¡Coge la arma! ¡Coge la arma! ¡Qué desastre! ¿La habrá cogido automáticamente? Porque si la ha cogido automáticamente, me pego un tiro en los cojones, ¿eh? Y ha aparecido eso. Y eso todo el mundo lo deshabilita por esa misma situación. ¿Sabes cómo la juegan aquí? ¿Le van a cuchillar? Hombre, que le van a cuchillar. ¡Oh! Crims lo consigue. ¡No lo consigues tú! Ya voy yo, tranquilo. No te preocupes. ¿Qué acabo de ver? ¿Qué acabo de ver? Vale, Nico. RT. Lo están diciendo, ¿eh? Lo están diciendo. ¿No se le ve? Le ve, joder, si le ve, Vinny. ¡Oh! ¡RT! No me había fijado en esto, tío. No me había fijado en esto. ¡Uff! ¡Hostias! ¡Qué sustos ha tenido que meter el cabrón! Vale, vamos a ver un par de jugadas más. Con esto vamos a despedir el vídeo. O plantas o te acuchillo, elige. Ahí es que no te queda otra. Grande, Gerry. Es que ahí no le quedaba otra opción, tío. Vosotros haríais. Es como a ver si falla el cuchillo, ¿no? Y último clip antes de despedir el vídeo de hoy. Vale. Como vayan a intentar acuchillarle, me descojono, ¿eh? Vale, falla la bala, perfecto.
Ojo, eh. Bueno, yo creo que de hecho Searson va a ser el que va a sacar el cuchillo. Va a sacar el cuchillo Searson. ¡Qué cabronazo! ¡Qué cabronazo! Y tiene a otro y le mete el turnón. El jugador alemán, qué cabronazo, tío. En fin, chicos y chicas, con esto despedimos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, reventa el botón de like, no olvides suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. ¡Un saludo y hasta la próxima! ¡Chao, chao!